¿Cómo andás? En el video de hoy te vamos a mostrar una forma más en la cual el Axe FX 3 Mark II te facilita la vida al máximo al momento de grabar. Como recordarás, en nuestro último video te mostramos cómo el Axe FX 3, utilizando el método de 4 cables, te permite reemplazar todo tu sistema de efectos, llámese efectos en rack, efectos en pedales, mezcla de ellos. Esto vendrían a ser efectos que van adelante de tu amplificador y efectos que pones por el loop de efectos. Si no recordás este video, no te preocupes, acá te estamos dejando el link para que lo veas, escuches todos los ejemplos y mucho más. En el caso de dicho video, lo que hicimos fue grabar a la vieja usanza, ¿sí? El Axe FX para reemplazar toda mi raquera de efectos y después usamos dos amplificadores, dos cajas, obviamente para ir en estéreo, utilizamos micrófonos para tomar el sonido de ambas cajas, preamplificadores de micrófono, cables, interfaz de audio, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del video de hoy vamos a hacer algo muy similar, vamos a estar utilizando el Axe FX 3 con el método de 4 cables, realmente es el método de 5 cables porque estamos en estéreo, sí, pero todo el mundo le dice el método de 4 cables, pero vamos a agregar una etapa de simulación más. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a sacar las cajas, los micrófonos, cables, preamplificadores de micrófono, todo eso adicional que usamos para hacer la grabación, lo vamos a sacar de la ecuación y lo va a reemplazar el Axe FX 3 Mark II. Obviamente para lograr esto vamos a necesitar un aparato adicional que va a ser un loadbox. En el caso de este video vamos a estar usando la Sur Reactive Load porque es simplemente loadbox y nada más, ya que no necesitamos simulación de cajas de ningún tipo porque de eso se va a encargar el Axe FX. Ahora vamos a escuchar un montón de ejemplos en canal limpio, canal distorsionado y mucho más de todo esto que te estoy hablando y vas a escuchar y vas a poder comparar qué opción te gusta más. Si la versión grabada con cajas, micrófonos, todo real o si la versión que corresponde a este video que tiene toda la etapa de grabación simulada. Pero antes de ir a los ejemplos de audio, no olvides darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste, recordá que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y te vas a enterar de todos los nuevos videos, transmisiones en vivo y mucho más material que vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales. Entonces recapitulemos, lo que vas a escuchar ahora es el Axe FX 3 Mark II conectado con el método de 5 cables, es decir, en estéreo, efectos adelante del amplificador, efectos por el loop de efectos y vamos a estar simulando toda la etapa de grabación que vendría a ser cajas, micrófonos, preamplificadores de micrófono y todo lo demás que tenés entre tu amplificador y sus efectos y la computadora. Vamos a los ejemplos de audio. Thank you.
Oh,
Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no olvides dejarnos tu me gusta y si todavía no lo hiciste, obviamente suscríbete a nuestro canal de YouTube. Podés activar las notificaciones con la campanita y de esta forma te vas a enterar cuando subamos nuevos videos, hagamos estrenos, transmisiones en vivo y mucho más. También recordá que podés compartir todo nuestro material en tus redes sociales, así mucha más gente se entera del trabajo que estamos haciendo. Sin mucho más que contarte en este video, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.